Lupa da kolektibo bat gara, berez sortzen da bi elkarten asketarekin, bai, alde batetik banda bat guardetxean eta bestetik Mikel Azulo errenterian. Orduan bi elkartek sortu ginen, orain dela 7 urte, dokumentaren muestra bat egiteko, eta urtero jarraitzen dugu, ja 7 urte hauetan, ba, muestra hori egiten aste santuan, urtero. Hola, la verdad que no conocíamos el trabajo de Kowalski previamente. Sí que habíamos visto alguna película, pero no hacíamos la relación con él. Y viendo un poco su manera de trabajar, pues conecta muy bien con el Lupa, por una parte, porque en estos 7 años de muestra sí que hemos visto un perfil de autor, de directores y directoras que hacían cine underground de alguna manera, ellos solos. Una cámara, un tema y una realidad, ¿no? Entonces el trabajo de Kowalski sí que va por esa línea, es parte de su vida, o sea, él vive, conoce las realidades que conoce a través de su relación con el cine y las personas, y lo hace siempre de una manera underground en la selección de los temas y también pues él solo, ¿no? Al margen un poco de la industria, con una cámara y desde la realidad que cuenta, o sea, no se distancia, no hace una extrañeza del otro, sino que participa de alguna manera de esa realidad que que retrata, pues con su cámara, ¿no? Sí que hay una crítica a la sociedad de alguna manera que estaba presente en otros trabajos, pero más directa, más como cine de herramienta, de alguna manera cine urgente, cine que reacciona, ¿no? Y está un poco situado en ese contexto, en su Polonia natal, él nació en Inglaterra, pero vamos, es polaco. Y hay más o menos, ¿no? Sí. Hombre, aún así sí que hay unas constantes que se repiten todavía muy claramente, que es que el punto de vista desde el que parte es él mismo como persona y no intenta abarcar más, sino que lo que nos muestra es a través de su punto de vista, de yo estoy con mi cámara y lo que os quiero contar, os voy a contar la pequeña parcela que me concierne a mí, ¿no? Y en Hollywood también está un poco eso, ¿no? Eso se sigue manteniendo, aunque sí que tiene claro, es una tesis mucho más marcada y la quiere corroborar a través del documental, sí.